Bienvenidos a un nuevo video de Umbulali, yo soy Dam y espero que les guste mucho mucho este video. Tal como lo dice el título del video, el día de hoy es algo completamente nuevo en el canal. Anteriormente ya se había intentado hacer contenido bastante largo en el canal, pero parece que al señor YouTube no le gustan ese tipo de contenidos. Así que se estuvo pensando y el día de hoy voy a hacer una reseña de la película de Ted Bundy, Extremely Wicked, Shockley, Evil and Vile, o como se conoce en español, extremadamente cruel, malvado y perverso, o como se conoce en Latinoamérica como Ted Bundy, durmiendo con el asesino o retrato del asesino. Pueden ver que este video es un poco extenso porque lo que quiero hacer, bueno, lo que se quiere hacer es desmenuzar por completo una película, así que este video va a estar dividido en varias partes. No se preocupen, vamos a voy a intentar abarcar todo lo de la película. Voy a hacer una reseña, vamos a dar datos de la película para que ustedes puedan pues ver todo lo que esta película abarca. También obviamente esto es por si ustedes no pueden ver la película y quieren saber de lo que trata, así que pues nada, sin más preámbulos vamos a comenzar. Bueno, la película de Ted Bundy, de Retrato de un asesino o Durmiendo con el asesino, esta película se estrenó en el año 2019. Esta película fue dirigida por Joe Berlinger. Este hombre fue quien trajo La Bruja de Blair 2. También este hombre trajo algunos documentales. Este hombre fue el que dirigió el documental de las cintas de Ted Bundy. Así que en pocas palabras se puede decir que el vato que dirigió esta película sabe lo que hace. Esta película de Ted Bundy está protagonizada por Zac Efron y Lily Collins. Zac Efron tiene el papel de Ted Bundy y Lily Collins tiene el papel de Liz, quien fue, se podría decir, la principal pareja de Ted Bundy en los años en los que él fue acusado por delitos muy muy graves. Básicamente la película aborda la relación que hubo entre Liz y Ted Bundy, pero nos enfocamos en la perspectiva de Liz, no en la perspectiva de Ted Bundy. Esta historia está basada en el caso real de los asesinatos que llevó a cabo Ted Bundy entre los años de 1974 y 1978. Se cree que este asesino quitó la vida a más de 30 mujeres. Él solamente confesó 30 asesinatos, pero se cree que el número es muchísimo, muchísimo mayor. Si quieres saber a fondo el caso de Ted Bundy, por aquí arribita va a aparecer una leyenda en el que puedes dar clic y te va a llevar directo al video para que tengas todos los detalles de este caso. Podemos ver que las actuaciones de los otros actores son bastante creíbles, porque no solamente Zac Efron y Lily Collins salen en esta película, también tenemos al niñito que sale en la película del sexto sentido, que no me acuerdo su nombre pero lo tengo aquí anotado, se llama Haley Housement. También tenemos a Jim Parsons, que es bien conocido por The Big Bang Theory. Y también tenemos a Kaya Escodelario, que sale en Skins, Maze Runner y otro tipo de películas. Decía que las actuaciones son bastante convincentes y me parece que las caracterizaciones, no puedo decir que son fieles a las personas reales, porque en realidad Lily Collins no le da como que, o sea, sí le da un aire a Liz, pero no es como que se vea completamente igual. Y debo decir que la caracterización que menos me gustó fue la de Ted Bundy. Creo que Zac Efron no tiene tanto parecido a Ted Bundy. Mi punto de vista es que no se parece tanto. Creo que el actor que sale en la serie de You, que ahorita no recuerdo su nombre y que olvidé investigarlo, lo lamento, pero va a estar apareciendo aquí en pantalla, me parece que ese hombre tiene más parecido con Ted Bundy. Los personajes que aparecen en la película son personas reales. Tenemos a Ted Bundy, tenemos a Liz, tenemos a su hija Molly. De los que no tengo completa seguridad si son reales es Jo, que es la amiga de Liz, y el otro morrito que se me olvidó su nombre, el que sale en la película de Sexto Sentido. No sé si realmente Liz tuvo ese apoyo emocional en la vida real, pero creo que fue bueno que los agregaran, porque siento que una película solo con tres personajes, que hubiera sido Liz, Ted y Molly, no hubiera quedado tan bien.
Así que agradezco que hayan puesto estos otros personajes porque siento que equilibraron la historia. Ahora sí, vamos a comenzar con lo bueno del video. Voy a hacer una reseña con spoilers. Si tú quieres ver la película, puedes detener aquí el video e ir a verla en Netflix. Y si por alguna razón tú no puedes ver esta película, pues vamos a seguir aquí con el video. Aquí te voy a contar todo lo de la película. Básicamente la película comienza con Liz en un bar. Está con una amiga, su amiga se llama Jo, que es esta chica de aquí, que va a aparecer en la pantalla. Entonces, está Liz y Jo están, y Jo, están en el bar. Y Liz está así como que muy bajoneada porque dice que es una madre soltera, que es una secretaria, que nadie quiere salir con ella, justamente porque pues esto hace que le afecte demasiado en sus relaciones. Y su amiga está como, don't worry my friend, la vida no acaba, eres una mujer bella, el día de hoy tú eres la que tiene secretaria, tú no eres secretaria de nadie, y ese hombre con el que salías vale pa' pura, así que no te preocupes. Y hay un chico por aquí que te ha estado viendo toda la noche. Y es de esa manera como básicamente Liz conoce a Ted Bundy. La primera impresión que tengo de estas escenas es que te pintan a una chica, a Liz, te la pintan como una chica completamente, pues no puedo decir que normal, pero una chica que pasa por situaciones bastante comunes, como es que es madre soltera y cómo esto le afectaba a tal grado de básicamente ser bastante insegura. Me gustó bastante que plantearon su inseguridad desde el principio, porque de esta manera, conforme se va desarrollando la historia, te das cuenta de que realmente hay como una justificación para cómo se va dando la relación que tiene con Ted. Aquí quiero hacer un paréntesis. Sé que mencioné que Ted Bundy se me cruzaron los cables. Sé que mencioné que Zac Efron como Ted Bundy no se parece muchísimo, pero he de decir que la verdad, si yo me encontrara con Ted, el Ted real, yo siento que no caería. No es una persona que se me parezca muy atractiva. Pero he de decir que Zac Efron como Ted Bundy es bastante guapo. O sea, si Ted Bundy hubiera lucido como Zac Efron, yo creo que sí hubiera caído, porque sí tiene ese carisma, como que sí te hace verlo. En realidad, con el Ted real no entiendo cuál es como que ese encanto que tienen algunas personas, porque a mí la verdad no se me hace nada guapo. En fin, volvamos con la película. Después de que Ted Bundy le sonríe a Liz, vamos a unas imágenes de la cárcel en donde Liz está entrando, y ahí vemos a Ted Bundy. Ted Bundy ya trae, pues, está encarcelado, le están quitando las esposas, se acerca al cristal y en ese momento ve a Liz, agarran el teléfono y Ted está así como de, ay, te ves muy bonita y qué bonita sortija, ¿no? Liz, como que se agarra los ovarios y le dice así como de, ¿recuerdas el día que nos conocimos? Y Ted Bundy así como de, oh sí, ese día me enamoré de ti. Entonces ahí vemos lo que pasó después del bar. O sea, nada más está la frase de, ah sí, me enamoré ese día de ti. Y después regresamos a lo que pasó en el bar. Resulta que Liz va a poner una canción y se le cae una moneda, y entonces en ese momento se acerca a Ted y le pone una moneda encima y le dice, es mi última moneda, vamos a poner una canción. Entonces empiezan a bailar, Ted lleva a Liz a su casa y Liz está así como de, ¿será este mi ser amado? Entonces le dice así como de, no, pues gracias por traerme. Entonces se acercan a la puerta y en ese momento abre la niñera y Liz está así como de, si quieres puedes irte en este momento, ¿no? Y Ted está así como de, ¿por qué tendría que irme, no? Liz y Ted entran a la casa y ahí vemos a la hija de Liz, que se llama Molly, está súper chiquita. Entonces ya así como que la arropan y todo, entonces van a la cama. Y Liz le dice así como de, estoy muy cansada, ¿no? Entonces Ted le dice así como de, bueno, pues podemos descansar. Entonces ya vemos que se recuestan y pues ya se quedan dormidos.
Y al otro día, Liz despierta así toda corrida del maquillaje y se queda así como de, ¿qué pasó anoche? ¿Dónde estoy? ¿What the fuck? Entonces se para y ve que la niña no está en su cuna. Entonces ella está así como de, ¿por qué metí a este hombre a mi casa? Porque seguramente no lo conocía, no está mi hija y seguramente pasó lo peor. Se para súper asustada Liz de la cama, sale así toda paniqueada, así como de, ¿qué está pasando? Y ve que en la cocina está Ted con su mandil y está preparando el desayuno. Su hija está sentada ya con el desayuno y todo. Entonces Liz está así como de, oh, este es un buen hombre. Este hombre es para mí porque es mi ser amado y usa mandil y no es como los demás. Spoiler alert. Es peor que los demás. Allí es cuando empezamos a ver un montaje musical con música bastante cursi, en donde vemos las imágenes de una Liz y un Ted bastante enamorados, en donde están con Molly, están haciendo así pues muchas cositas, están en Navidad, están en la fiesta de Molly, están abriendo los regalos, están jugando en la nieve. Y he de reconocer algo que me gustó muchísimo, muchísimo de esto. Estos montajes no fueron hechos así como de que se le ocurrieron al director, sino que realmente ves las fotografías reales donde Liz está conviviendo con Ted y son exactamente las mismas. Creo que es un detalle soberbio, como diría Burrito. Me gustó mucho. Entonces, conforme vamos viendo el montaje musical de cómo Liz tiene una vida perfecta y una relación hermosa con Ted, de fondo vamos escuchando una voz de un hombre que va narrando los macabros hechos que pasaron con unas chicas desaparecidas de Utah, cómo desaparecieron en el lago Sammamish, creo que sí es de ese momento. Y entonces después de eso vamos viendo imágenes de los lugares y voces de los noticieros y todo eso y no sé, siento que me gustó mucho como que ese contraste en el que vemos cómo son muy felices, pero a la vez también estamos viendo cómo están pasando estas cosas tan horribles. Luego de esto vamos al año de 1975 en el que Ted está manejando un coche. Ted está manejando y alguien lo viene siguiendo. Cuando la policía lo detiene, él saca su encanto y sus pretextos tipo me perdí, no sé dónde estoy, ya sabe, me venía siguiendo un hombre y estaba muy asustado, entonces me desvié del camino. Le echa la labia al policía sobre su novia, su vida universitaria, pero no le funciona y se lo llevan a la estación, o eso es lo que vemos en ese momento. Vemos a Ted regresando a casa en ese momento y Liz está sirviéndose una copa de vino y este detalle es muy muy importante. En ese momento, así literal, no vemos ningún diálogo ni nada, solo le da la cachetada, le enseña el periódico y ahí vamos a unas escenas en donde vemos que Ted fue interrogado. Estas escenas son intercaladas entre lo que pasa con Liz y en la cárcel cuando una víctima lo reconoce. Y es en este momento cuando vemos que Liz realmente ya está afectada por lo que está sucediendo. También otro detalle que me gustó mucho es que en este momento de la película hay unos cambios de luz bastante interesantes. Por ejemplo, cuando Ted conoce a Liz, vemos que los colores son más amarillos, como cálidos. Y en el momento que Liz está en la cárcel, estos cambios de luz son bastante, bastante pálidos, casi oscuros. Entonces me gustó bastante. Entonces es aquí cuando la historia toma su curso. Vemos a Ted preparándose para su primer juicio. Liz está como que intentando averiguar por qué una chica lo reconoció en la línea que hacen de reconocimiento. Y Ted le dice que alguien le mostró la fotografía de la chica y que no solo eso, sino que alguien le dio su nombre a la policía. Liz, un tanto nerviosa, le pregunta si sabe quién lo hizo o si tiene manera de saber quién fue el que fue de chismoso a dar su nombre, y Ted dice que no. Después de esto vemos a Ted en la biblioteca y creo que esta escena es importante porque de esa manera vemos la manera en la que Ted al menos usaba su encanto con las mujeres con las que se encontraba. Entonces ahí vemos que está así como que estudiando, las chicas le están coqueteando, entonces una de ellas agarra el periódico y ve la fotografía de Ted, lo reconoce. Entonces va con los guardias de la biblioteca, vemos que están yendo los guardias y de repente regresa el guardia con Ted y le dice así como de, vamos a pedirte que te vayas, ¿no? Y Ted está así como de, ¿de qué estás hablando? Yo solo estoy aquí estudiando para mi juicio. Entonces le dice así como de, no, pues ya vamos a cerrar, lo siento. Tienes que irte de aquí. Entonces, Ted,
Ted sale bastante enojado de la biblioteca y dice, sí, cómo no, claro, sí, van a cerrar, ¿no? Entonces ya en ese momento vemos un coche afuera de la biblioteca y Ted intenta seguir al coche y les dice así como de quiénes son, por qué me están siguiendo, qué es lo que quieren, sé que están detrás de mí. Después de esto vemos que Lisa está durmiendo y una luz empieza como que a lastimarle y se despierta. Y Ted está abajo de las cobijas estudiando para prepararse para su juicio. Y en el momento que él es así como de, ¿por qué estás debajo de las cobijas? Él así como de, ah, quiero que te cases conmigo, ¿no? Y le empieza a decir así cosas como que bien melosas, así como de bien bonitas. Y después de eso vamos a otro salto en el tiempo cuando Ted está en uno de sus juicios. Les decía que vamos a 1976 en el que Ted Bundy está hablando con uno de sus abogados. El abogado literalmente le dice que él ha sido considerado sospechoso de otros casos de desaparición porque la policía tiene su nombre y porque el retrato robot se parece muchísimo, muchísimo a él. Después de esto vamos a el juicio que pasó creo que en 1976 y he de decir que la recreación de este juicio es estupenda. No es porque... O a lo mejor sí soy un poquito obsesiva con los detalles. Pero es que este juicio de verdad tiene todos esos detalles. La ropa que usa Ted en este juicio es idéntica. Voy a ver si puedo poner aquí una comparación. Es idéntica. Y también vemos que en este juicio pasó justamente lo que Ted dijo. Se supone que Ted dijo que la policía le quería poner una trampa. Así que en el momento que la chica lo identificó, momentos antes le habían enseñado una fotografía de Ted, así como para insinuarle que él era el sospechoso, que también le dijeron algo sobre su coche y ese tipo de cosas. Entonces, lo que pasa aquí es que básicamente Ted como que consiguió salirse con la suya porque pues... hicieron que la chica de alguna manera lo incriminara a él. Después de esto vamos a una parte en la que Liz y Ted quieren adoptar a un perrito y en el lugar en donde van a adoptar el perrito se encuentran a Carol Ann, que en un futuro se convierte en la esposa de Ted Bundy. Bueno, en este punto no son absolutamente nada más que amigos. Y aquí en donde Liz y Ted van a adoptar al perrito, Carol Ann le coquetea de manera descarada a Ted. Y Liz se lleva a Ted así como de, es mío, zorra. Y pasa una escena bastante, bastante curiosa. Cuando están viendo a los perritos, Ted se le queda viendo a un perrito con cara de loco y el perrito empieza a llorar y a ladrarle. Y yo quiero decirles algo de compas. De verdad, algo así ya, con más confianza. Si ustedes quieren saber cómo es una persona, llévenselo a su perrito. Porque ellos saben. Estoy segura de que ellos saben qué persona te conviene y qué persona no. Porque el perrito, en verdad, lo empieza a ver y es una escena bastante extraña. Siento que es hasta incómoda. Porque ves al perrito ladrar y chillar y Ted viéndolo así con cara de desquiciado. Entonces, de verdad, si ustedes quieren saber cómo es una persona... llévensela a su perrito, porque los perritos saben. Estoy segura de que los perritos saben. Después de esto, cambiamos a otra escena en la que Liz y Ted están bebiendo y están rompiendo cosas. Entonces, se me olvidó decir que en la escena anterior, Ted le hace prometer, así bien enfermo, le hace prometer a Liz que jamás va a dejarlo. Y es algo incómodo porque es como de... no lo sé, vato, si las cosas no funcionan, pues no funcionan, ¿no? Y las cosas tienen que seguir su curso y puede que terminen. Y ya después de eso vemos que están bebiendo, que están rompiendo las cosas. Y déjenme decirles que en esta escena yo pensé que Ted le iba a hacer algo a Liz. Digo, a lo mejor atribuyo esto a que yo sé todas las cosas malas y feas que hizo Ted, pero de verdad en un punto pensé que le iba a hacer algo o algo por el estilo. Luego de esto regresamos a otro juicio de Ted, bueno, el juicio de Ted, en donde lo declaran culpable, lo encuentran culpable del intento de secuestro y de otros cargos que ahorita no me acuerdo, lo encuentran culpable y entonces en lo que van a dictar la sentencia le dicen que lo van a tener en la cárcel de Utah.
Aquí podemos ver a Liz triste, bastante afectada y... Después de esto vamos a marzo de 1976, a la prisión donde llevan a Ted y nos muestran todo el proceso para que Ted sea admitido en la cárcel. No sé por qué lo ponen, pero ponen el trasero de Zac Efron. No es algo que yo quisiera ver, la verdad, a lo mejor alguien que ve este video sí se siente contenta porque vio el trasero de Zac Efron, pero la verdad esa es una imagen que yo no quería tener en mi cabeza, pero en fin. Después de que es admitido en la cárcel, vemos a Liz que está trabajando en su oficina, que me parece que es algo como de... como que es secretaria de un sitio como de enfermería o algo que tenga que ver con eso. Y ahí recibe la llamada de un detective. Luego de esto vemos a Ted en la cárcel mientras estudia en la biblioteca y se le acerca un vato bastante sospechoso. Yo pensé que era pensé que era cualquier persona menos un detective. Entonces se le acerca y básicamente ahí descubrimos que no solamente la policía de Utah está detrás de Ted Bundy, sino que también la policía de Seattle lo está buscando, sino que también lo están buscando en Colorado. Entonces el hombre le hace así como que tienen una plática medio extraña en la que el hombre le pregunta a Ted Bundy si ha estado en Colorado. Y Ted le dice descaradamente así como de no, yo nunca he ido a Colorado. Pero, oh sorpresa, este hombre le dice así como de sabemos que has estado en Colorado. Así que básicamente este hombre le pone una trampa y después de esto vemos una escena en la que el abogado de Ted va bastante molesto con él y le dice así como de te dije que no hablaras con nadie y por qué mentiste sobre estar en Colorado, ¿no? Y Ted está así como de sí, he ido a Colorado, obviamente, todos hemos ido a Colorado, he estado ahí un par de veces, no sé, haciendo tal cosa o tal cosa, eso no es un crimen. Y entonces le dicen, sí, sí es un crimen, porque tú eres sospechoso también de ahí, de unas desapariciones. Y entonces el abogado le dice así como de, ¿sabes qué? Yo me lavo las manos, yo no quiero estar en esto, lo siento, estás solo. Básicamente, como en Shark Tank, no voy. Después de esto vamos a 1977 y vemos que Ted ya está en Colorado. Mientras Liz sigue bebiendo, tiene una plática con su amiga Jo y la amiga le dice básicamente, pues la verdad no es como que le diga una mentira, le dice que el retrato robot del sospechoso de las desapariciones de Utah es muy parecido a Ted. Y Liz pierde el control, ¿no? Porque básicamente su amiga le está diciendo como la canción, amiga, date cuenta que tu vato vale verga, y ella no quiere verla, ay, no quiere ver la verdad, ella está de yo lo amo. Básicamente casi le dice, mamá, yo lo amo, tú solo quieres separarnos, no voy a permitirlo. Y como Liz está bastante molesta, le dice así como de vete, no quiero verte. Y es justamente en este punto en el que vemos cómo la salud mental de Liz va decayendo poco a poco hasta tocar fondo. Algo que es bastante contrastante con la actitud de Ted Bundy, que se comporta básicamente como si estuviera de vacaciones. Están hablando por teléfono y vemos a Liz bastante ojerosa, pálida, y Ted le está diciendo así como de hoy estoy en la biblioteca y puedo hacer este tipo de cosas y puedo hacer aquello y esto. Y Liz está así como de ajá, tengo que trabajar, ¿no? Entonces le cuelga y luego le vuelve a llamar y está así como de ay, y leí un libro y fíjate y esto. Y Liz está así como de ajá, no me interesa, cuéntale a alguien que le importe. Después de esto vemos otra audiencia de Ted Bundy y he de decir que aquí hay un movimiento de la cámara que me gustó muchísimo. Está por recibir el veredicto del juez y pareciera que las palabras van a ir a favor de Ted. Entonces la cámara está así como arriba de Ted y de repente cuando se para y va escuchando las cosas se van haciendo hacia abajo, como que le da poder a Ted. Y al final el vato es encontrado culpable. Y he de decir que no solamente el movimiento de la cámara me gustó, sino que la expresión de Zack en ese momento hizo que toda la escena fuera bastante interesante. En ese momento en el que Ted pierde este juicio, los abogados que están en contra de Ted le piden al juez que considere la pena capital. O sea, básicamente le quieren hacer la matación a Ted. Y mientras Ted es llevado a su celda, se queda mirando a una ventana que está como en una biblioteca, bueno, así donde hay libros.
Y creo que básicamente ahí es cuando te dan a entender que él planeó su escape. Y también, mientras después de eso, Ted otra vez está hablando con Liz por el teléfono e intenta convencerla para que lo vaya a ver, pero Liz claramente está muy afectada y no quiere verlo. Sé que para este punto puede parecer un poco exagerado o no podemos comprender un poquito la actitud de Liz, pero solo intenten ponerse en su lugar. La persona que más aman en el mundo, se podría decir, que supongo que sí, bueno, supongo que Liz ama a su hija, ¿no? Pero Ted es la segunda persona que más ama en el mundo. Es la persona que cuando ella pensó que nadie se iba a fijar en ella, él se fijó en ella. Y solo intenten pensar cómo se sentía Liz al enterarse de que literalmente su vato está siendo acusado de cosas súper, súper horribles. Siento que en la relación, la que más la pasó mal después de que fue considerado sospechoso Ted de crímenes horribles fue Liz. Y de cierta manera me llega a decepcionar, me llega a desesperar un poco la actitud de Ted, porque es como de todo lo que hiciste y realmente solo vas a comportarte como si estuvieras de vacaciones. Aunque también de cierta manera lo entiendo porque lo que quería hacer Ted era como que mantener o decir soy inocente hasta el último momento. Entonces aquí tenemos otro montaje musical en el que vemos que Liz ya no contesta las llamadas, literalmente escucha el teléfono y no lo atiende. Y en estas escenas vemos también que Ted está saltando de la litera, tiene una litera en su celda, entonces empieza a saltar repetidamente, y obviamente esto es para fortalecer sus tobillos para cuando escape. Después de esto también vemos combinadas unas escenas en las que entrevistaron a Ted con barba. Y he de decir también que esto me sorprendió muchísimo porque yo creo que Zack hizo muy buen trabajo. La verdad, él hizo su tarea, estudió los movimientos de Ted, las expresiones y esa entrevista en concreto porque es idéntica. Después de eso vemos el escape de Ted de la cárcel tras el descuido de uno de los guardas. Y hay que tener en cuenta que esto pasó de verdad. Ted Bundy saltó por una ventana y no pudieron detenerlo. Quiero hacer aquí otro paréntesis. En el momento que Ted hizo la entrevista, perdón, con barba, me parece que fue, no sé, siento yo, que fue plan con maña porque de ese modo, en el momento que escapara, he de decir que se ve la escena en la que él se está dejando la barba, ¿no? Y está así como que mirándose en el espejo dejándose la barba. Le hacen la entrevista con barba y después cuando escapa, le quitan la barba, ¿no? Entonces él está así viéndose en el espejo. Y siento que fue plan con maña, porque de esa manera, cuando escapara, lo último que iban a televisar del asesino iba a ser la entrevista en la que él tenía barba y después él no tenía barba. Además, después también vemos que Ted tranquilamente corrió, bueno, no tranquilamente, sino que corrió a un callejón. Y después de que estuvo en el callejón, literalmente traía ropa abajo, tenía todo muy bien planeado, se cambió de ropa, se pone, creo que, una pañoleta en la cabeza y se va como si nada. Así que, bastante inteligente, señor Bundy, pero no lo suficiente porque lo descubrimos. Bueno, es de esa manera en la que Ted se convierte en fugitivo, literalmente, y Liz está toda paniqueada en su casa porque cree que Ted va a ir por ella, y ahí está otra vez su amiga diciéndole así como de relax. Te estás pasando de copas, creo que ya es suficiente, creo que tienes que aceptar que esto te está afectando. Y otra vez Liz pierde la cabeza. Entonces ahí su amiga no se da por vencida, le dice así como de dime por qué es que lo amas tanto. Y es cuando nos damos cuenta de la gran codependencia que tiene Liz hacia Ted. Porque le dice que básicamente cuando no está con él siente que no es nada, pero que cuando está con él se siente la más amada del mundo y siente que es lo mejor. Su amiga le dice que tiene que ver las cosas realmente con objetividad, tiene que darse cuenta que su vato fue acusado de cosas bastante serias. Ted se queda fugitivo durante 6 días y en el momento que lo atrapan, Liz decide ir a verlo. Ahí intercambian regalos, bueno, se podría decir que intercambian regalos. Ted le da un libro que se llama, ay, no recuerdo cómo se llama, pero según habla de un hombre que es encarcelado injustamente y que nunca pierde la fe y básicamente
Ted le quiere decir a Liz así como de nunca pierdas la fe porque voy a salir libre y así, ¿no? Entonces Liz está así como de, no quiero hablar de eso. Y le da un dibujo que le hizo Molly a Ted. También quiero hacer hincapié en algo muy, muy importante que ahorita que leí mis notas recordé. En el momento que Ted está hablando con Liz, así de, vas a ver que voy a salir libre, y ella está así como de que no quiere hablar de eso, Ted le dice que intenta chantajearla emocionalmente. Le dice algo así como de, es que me escapé, porque aparte de esto, olvidé mencionarlo, Liz le dice a Ted que por lo que hizo, por de que se escapó, le pueden dar 90 años de cárcel o que podrían darle la pena capital, ¿no? Entonces Ted está así, la chantajea de una manera horrible, le dice así como de, es que yo me escapé porque no venías a verme, porque pensé que te había perdido y no supe qué hacer. Y ahí me gustó que se ve un avance como que en la evolución de Liz, porque le para su tren y le dice así como de, no, ya, no quiero hablar de esto. Básicamente lo detiene así como de, no quiero hablar de esto, y aparte Ted había metido una, ¿cómo se dice? Es una solicitud como de apelación. En Utah mete una solicitud de apelación para que como que no le hagan caso a la condena que tenía, y es cuando Liz le dice, ¿qué crees, vato? Tu solicitud de apelación pues fue rechazada. Así que Ted Bundy básicamente es considerado culpable en ese estado, en Utah. Entonces cuando Ted intenta como que chantajearla emocional otra vez, es cuando le da el dibujo de su hija, lo termina y se va. Después de esto vemos que Ted está viendo el regalo que le dio Molly, está recostado en su cama, tiene el dibujo pegado en el techo y el techo empieza a hacer ruidos raros. Y entonces, alerta de spoiler, es cuando se escapa por segunda vez. Y es aquí cuando regresamos con Liz, está en el trabajo y ahí es cuando aparece el chico del sexto sentido. Está ahí desayunando, la ve, la saluda, ella se sienta a tomar ahí café y le pregunta que qué va a hacer en Navidad y ese tipo de cosas. Y ahí vemos un poquito el avance de Liz como persona, porque intenta abrirse a conocer a otras personas. Después de esto, vamos a casa de Liz y Liz está acomodando unas florecitas. Básicamente suena el teléfono y le avisan que Ted se escapó. Liz está mirando las noticias cuando tocan la puerta, abre y se da cuenta que es el mismo, bueno, nosotros nos damos cuenta que es el mismo detective que le puso la trampa a Ted, y le da un sobre. Ella le dice que si viajó, antes de que le dé el sobre, le dice que el detective le dice, pues queremos avisarle que Ted se escapó, ¿no? Y la morra está así como de, ¿vino hasta acá solo para decirme eso? ¿Solo vino a decirme eso, que Ted se escapó? Entonces le da un sobre y le dice, mire, yo sé que las cosas son difíciles y bla, 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 pero Ted es culpable y si se comunica con usted, pues lo mejor que podría hacer es avisarnos, porque pues usted corre mucho peligro, y si le dijéramos los detalles de lo que Ted hace o ha hecho, pues serían cosas muy feas, ¿no? Y Liz así como de, sí, ya, adiós, y le cierra la puerta. Después de esto vemos a Ted, que ya se escapó, lo vemos con bigotito, rodeado de morras, y está básicamente de fiesta. Y es en este momento de la historia real en el que ocurre el accidente, bueno, no el accidente, sino que ocurren los sucesos de la fraternidad Chi Omega. En este punto ponen fotografías reales, eso fue lo que me gustó mucho, ponen fotografías reales, no de las víctimas obviamente, ponen fotografías reales del sitio, ponen una voz que te está narrando lo que pasó, y también creo que ponen las fotografías, las imágenes reales de los reportajes en donde los reporteros están hablando de lo que ocurrió. Y creo que ese también es un detalle muy, muy agradable. Después de esto, detienen a nuestro querido Ted, y lo detienen por un detalle bastante diferente a lo que se esperaría. Ted va manejando su escarabajo, entonces ve que tiene unas luces detrás, empieza a conducir más veloz y púmbales, era la policía. Así que lo detienen. Ted obviamente no tiene papeles, no tiene absolutamente nada para comprobar que el coche es suyo y todo eso.
Así que en el momento que su labia no funciona con el policía, le da un golpe y se va corriendo. Corriendo, muy veloz. Por un callejón, mientras el policía lo sigue. Entonces, después de que Ted es llevado de nuevo a la cárcel, habla con Liz otra vez y le dice que es inocente y que va a ser enjuiciado en Florida. Mala suerte, señor Bundy, porque en Florida la pena capital es muy legal y casi todas las sentencias de personas como usted terminan en eso. O al menos en esa época. Tendré que investigar si sigue siendo igual, pero... Muy mal, Ted. No, muy bien, de hecho muy bien, sí, muy bien que lo detuvieron ahí. Entonces, después de que Liz y Ted hablan por segunda vez, llega el sheriff de Florida, con porte muy rudo, y empieza a hablar con Ted y le dice así como de Utah, te condenó pero te dejó ir, Colorado, bla bla bla, y Seattle tampoco hizo bien su trabajo, pero caíste en Florida, el sitio, el cinturón donde la pena capital es lo que más damos, y yo voy a acabar con usted, señor Bundy. Entonces el hombre le habla así básicamente bastante rudo y para reafirmar su rudez agarra el dibujo y lo rompe. Que yo digo, pobrecito dibujo, qué culpa tenía, pero bueno. Rompe el dibujo para demostrar que él es el rudo, el sheriff, el que va a terminar con el legado de Ted Bundy. Y en el momento que sale, entran unos hombres a la celda de Ted y le empiezan a tomar fotografías de los dientes y hacen que muerda unas placas para poder tener el molde de su dentadura. En esta secuencia podemos ver a Ted Bundy, no quiero decir que ni con miedo, porque no creo que Ted Bundy tuviera miedo en algún punto, sino siento que más bien estaba preocupado, y no preocupado porque le fueran a hacer algo, sino preocupado porque de encontrarlo culpable no iba a poder salir a hacer lo que más le gustaba, que ya sabemos lo que le gustaba hacer. Entonces, después de eso vemos unas imágenes recreadas que, como es de esperarse, están llenas de mucho, mucho detalle, en el que Ted Bundy se empieza a burlar de las autoridades, en donde el sheriff le está leyendo unas hojas y Ted está así como de sí, 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 esa es la demanda, ¿no? Sí, 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 léela. Sí, claro, es lo único que vas a tener de mí, la demanda. No me dejan hablar con los medios y así, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo esta escena porque, como las demás, los detalles están recreados muy, muy bien. Ahí vemos unas imágenes en las que Ted llama y 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 llama hasta el cansancio a Liz, pero Liz desiste. Liz decide no caer. No sé qué le pasa a la cámara. Y es en este momento en el que empieza el juicio final contra Bundy. Podemos ver que está rodeado de cámaras, hay muchísimas cámaras por todas partes. Me gustó muchísimo, como ya saben, los detalles que se recrean son bastante, bastante precisos. Ted, bueno, obviamente en la película tiene la misma ropa, los mismos detalles. Incluso vemos la escena donde va caminando con su caja, con todos sus papeles para ir delante del juez. También me gustó que no solamente vemos como que la parte del juicio por parte de Ted, sino que estas imágenes son intercaladas con Liz, que está bastante, bastante nerviosa viendo el juicio. Y algo que me gustó mucho y que fue bastante interesante, que supongo que fue una interpretación del director, es que Ted veía las cámaras y me dio la impresión de que veía a Liz. O sea, se ve como que Liz lo está viendo y Ted ve la cámara con esa intención de sé que me estás viendo, sé que estás ahí y sé que te voy a demostrar que soy inocente. Entonces, en el juicio empiezan a poner sobre la mesa todo lo que pasó en Chi Omega. Y déjenme decir que estos detalles son bastante, bastante crudos,
pues básicamente dicen lo que pasó. No ponen ninguna imagen de ninguna víctima, que bueno, porque no creo que haya sido correcto que hicieran eso. Pero sí ponen fotos del lugar y básicamente te meten en contexto de lo que pasó. Y básicamente nos damos cuenta que Bundy sí tenía argumentos, sí tenía manera de decir lo que pensaba de tal forma que pareciera que era inocente. Y siento que si no conoces del caso y ves esta película, sí llega un punto en el que te llegas a cuestionar si era culpable o no. También podemos ver que muchas personas creyeron lo que dijo Carol Ann sobre Ted. Y es bastante interesante porque muchas de las personas que acudían al juicio no eran, no iban por interés sobre los datos o el caso, sino que iban por interés hacia Ted. Incluso salen algunas entrevistas a las chicas en donde les dicen, ¿por qué vienes? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué esto? Y ellas dicen así como de, es que él luce tan guapo, él es tan lindo y parece que es una persona inocente. Entonces, realmente te deja pensando así como de, ¿qué tiene que estar pasando en tu cabeza para que sientas simpatía por una persona como esa? A pesar de que te están diciendo los datos de todo lo que hizo, Ted sigue intentando intenta ponerse en contacto con Liz. Y en el momento que no lo consigue es cuando decide iniciar de manera formal su relación con Carol Ann. También mientras vemos las imágenes del juicio, llevan a la mamá de Ted Bundy a que lo vea. Y bueno, ya sabemos que Ted no tuvo una buena relación con su madre y Ted se enoja porque querían convencerlo entre todos de que pues aceptara que era culpable y de esa manera no le dieran la pena capital, sino que le dieran cadena perpetua, pero obviamente Ted no acepta. Dice que lo va a pensar. Sí está como que sí acepto, no lo voy a pensar. Está bien, déjenme de estar chingando, básicamente. En el momento que Ted va a declararse culpable y está delante del juez y las cámaras lo están enfocando, básicamente, aquí da un giro a la historia, obviamente por parte de Ted. Y es que Ted despide a sus abogados en ese momento para convertirse él mismo en su propio defensor. Y es en este punto en el que vemos al fin la prueba que hundió a Ted Bundy en la cárcel. Bueno, no en la cárcel, sino que fue lo que hizo que realmente se viera que era culpable. La marca de sus dientes. Luego de esto vemos que el amigo de Liz oculta una carta que Bundy le escribió. Y parece realmente que Ted no puede olvidar a Liz. De verdad que en un momento llegas a pensar que Ted Bundy sí la quería. Como Ted ya no puede tener nada con Liz, le pide matrimonio a Carol Ann. Otra cosa que me parece bastante interesante y que me gustó bastante es que intentaron de cierta manera como que reflejar cómo se estaba viviendo el juicio en ese momento. De verdad es bastante, voy a decirlo, como que falto de educación, porque básicamente se pasaban en el juicio como si fuera una fiesta. O sea, se veían las jovencitas que cualquier cosa que decía Bundy la aplaudían y no sé, bastante cínico el vato. Después vamos con Liz, que corre a su amigo, obviamente, porque se entera que sonó el teléfono y que era Ted y que no quiso que él hablara con ella. Liz intenta correr a su amigo que solamente se preocupa por ella y de verdad que le da argumentos sólidos. Él le dice así como de, no, es que mira lo que te está haciendo, el amor que tienes por Ted, cómo te está afectando y tienes que dejarlo. Y ella así como de, no, vete, 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 yo lo amo y cosas así. Entonces él la cuestiona y le pregunta por qué se siente culpable por lo que está pasándole a Ted. Porque ella realmente se ve culpable, o sea, ella se ve que se siente culpable, que realmente le está afectando, pero no de la manera. Al principio se veía que la manera en la que le afectaba era así como de, ay, es que lo amo, ¿no? Pero en este punto de la película parece que realmente le afecta de otra manera, como si ella tuviera la culpa, ¿no? Entonces, en este momento es cuando Liz le dice, es que yo le di el nombre a la policía. Yo di el nombre de Ted Bundy a la policía porque vi que su retrato robot se parecía bastante
Así que en pocas palabras, Liz fue la que puso en la mira a Ted con la policía. Entonces Liz, siento yo que Liz piensa que tal vez como ella le dio el nombre a la policía hizo que las cosas encajaran o que las autoridades hicieran que las cosas encajaran de tal manera de hacer ver a Ted culpable. Entonces esa chica está en una gran negación y su amigo le dice que ella hizo lo correcto y todos estamos de acuerdo en que si ella no hablaba, Ted difícilmente hubiera sido atrapado por todos los crímenes que cometió. En este momento llegamos a la parte final en la que los abogados dan sus argumentos finales. Obviamente los abogados, me refiero a Parsons y bueno, que es el... creo que es el abogado Simpson o algo así. Y obviamente porque esta película no puede ser nada sin drama, aunque realmente fue la vida real. En el momento que están esperando el veredicto del jurado, esta Carol Ann le avisa a Bundy que está embarazada y que va a tener un bebé. Y él está así como de... Oh, eso no me lo esperaba. Y obviamente, como ya sabemos el final de la historia de Ted, el veredicto es que es culpable y es sentenciado a la pena capital. Y aquí me gustó mucho el cambio de podemos ver en este punto podemos ver el cambio de personajes, en el que mientras le están leyendo la sentencia a Ted, podemos ver a Liz que está realmente sufriendo, está como está muy afectada, y conforme van pasando, se podría decir como que las palabras y las escenas, vemos que ella va de la preocupación a una aparente calma, se podría decir, y vemos que Liz respira con alivio, y siento básicamente que fue por una razón. Esta es, creo que, teoría mía, no es algo que salga en la película, pero yo siento que de ser declarado inocente Ted, Liz iba a pensar que iba a ir tras ella y le iba a hacer algo. Además de que iba a ir tras ella, yo creo que ella iba a sentirse más culpable porque dudó de su ser amado, ¿saben? Es como de, yo hice que fueran tras de él, hice que las vistas se pusieran sobre él y a lo mejor realmente yo estoy equivocada. Pero cuando lo declararon culpable, ella se dio cuenta que a lo mejor hizo bien al hacerle caso a su voz interior que le decía que algo no estaba bien con Ted. Volviendo ya casi al final, vemos recreadas las palabras finales de la mamá de Ted Bundy, que no están ocupando la misma ropa. Perdónenme, soy una obsesiva con los detalles. No está vistiendo la misma ropa, pero me parece que fue una actuación muy buena y realmente pues lo que dice es que ella es cristiana y que no le parece que quitarle la vida a alguien, que eliminar a alguien sea lo correcto, que deberían de reconsiderar lo que están diciendo y ese tipo de cosas. Pero pues al final el juez no le hace caso, le da la pena capital y vemos las icónicas palabras que el juez le dijo a Bundy, donde le dice que lamenta mucho el rumbo que tomó su vida, que le hubiera encantado verlo ejercer como un abogado, que le hubiera gustado luchar codo a codo con él por la justicia, y que espera que Dios lo bendiga y que se cuide mucho. Después de esto, pasan 10 años. Pasamos 10 años en la vida de esto. Liz ya tiene una nueva oficina y ahora ella es la que tiene una secretaria. Y en ese momento le llega una carta. ¿Adivinan de quién? Tienen 5 segundos para pensarlo. Así es, le llega una carta de Bundy. Y es en ese momento cuando comprendemos todo el tiempo que pasó para la escena con la que inicia la película, en la que Liz se encuentra con Ted. Han pasado 10 años. Entonces ella le pide de favor que le diga la verdad, que qué fue lo que pasó. Y escuchamos a Ted Bundy como disco rayado. Yo no lo hice, soy inocente, estoy aquí de manera injusta. Entonces, mientras él está diciendo que no lo hizo, Liz le dice, pues yo fui quien le dio el nombre a la policía. Y santa cachucha. Yo pensé que en ese momento Ted Bundy iba a perder la cabeza y le iba a hacer algo, porque de verdad se ve que cambia bastante su mirada. Después de que esta discusión se alarga por unos momentos más, ahí podemos
escuchar cómo se sintió realmente Liz por todo eso y le dice que le tomó 10 años ver la fotografía del sobre. Entonces saca la fotografía y la pega en el cristal para que la vea Ted y le pregunta qué fue lo que pasó con la chica. Y es en ese momento en el que vemos una escena de Ted haciendo lo suyo. Y algo bastante interesante que pudieron reflejar ahí es que Ted jamás pudo decirle a Liz de manera verbal lo que pasó, sino que mientras estamos viendo estas escenas, él escribe en el cristal cómo fue, qué fue lo que le pasó a la chica. Vemos que Liz se va, le da la fotografía a uno de los que están afuera y vemos cómo se va bastante afectada, cómo está muy mal, así como que no sabe qué es lo que está pasando, está como que en shock. Después sale de la cárcel y se encuentra con su amigo y con su hija Molly, que ya es bastante grande. En este momento sale la información de lo que pasó con Ted. Ah, sí, también te dicen que Ted Bundy pidió que sus cenizas fueran esparcidas en un sitio en donde fueron encontradas la mayoría de sus víctimas, y yo solo puedo decir, what the fuck, qué vato tan enfermo. Ah, y también te dicen que Carol Ann tuvo una niña y te muestran videos de las escenas reales de Ted, de entrevistas, reportajes, y fin, salen los créditos en la pantalla. Bien, ahora sí llegamos a las conclusiones finales de la película. He de decir que esta película de crimen me gustó muchísimo. No la pondría entre mis favoritas, obviamente, porque creo que hay otras películas que puedo reseñar de esta manera y que puedo decir que son mis favoritas. Esta no está en mis favoritas, pero me gustó bastante. Voy a enlistar las cosas positivas y las cosas negativas que yo encontré en esta película. Y lo positivo que puedo decir es que las actuaciones me gustaron mucho, los vestuarios me gustaron muchísimo, que obviamente te llevan a ese momento en el que ocurrió todo. También me gustó mucho el recurso de la música, que no fue algo de lo que se abusó tanto como suele hacerse en otras películas. También me gustó muchísimo el uso que hicieron de las luces, de cómo en el momento en el que Liz era feliz se usan tonos más cálidos en las luces, y cómo cuando las cosas no van bien ponen una luz un poco más pálida y más oscura. Creo que fue bastante bueno ese recurso que utilizó el director. También me gustó muchísimo las recreaciones que se hicieron de las entrevistas, de las fotografías y todo eso, que si eres una obsesiva como yo, obviamente te va a gustar mucho. También me gustó muchísimo que la historia no la contaron como de manera lineal, sino que para hacer más dinámica la película la fueron contando como con saltos en el tiempo, y siento que realmente fue una buena manera de contar la historia. También me gustó muchísimo, obviamente, que la película, bueno, la historia de Bundy fue abordada desde otro punto de vista en el que podemos conocer lo que pasó a su alrededor. Creo que eso ya lo había mencionado al principio. Eso me gustó muchísimo, que pudimos ver la otra parte de la moneda, la historia de por parte de Liz, que fue su pareja, y cómo esto fue que le afectó tanto hasta el punto de llevarla a una adicción. Y ya mencioné eso, ya mencioné lo de las actuaciones. Me gustó mucho que Zack realmente hizo un buen trabajo. Yo lo conocía por otro tipo de películas y realmente me gustó que se saliera como que de su zona y realmente demostrara que es un buen actor. Las actuaciones de los demás, pues yo las esperaba así, esperaba que fueran buenas. Y creo que eso es todo lo positivo que puedo decir de la película. Y ahora sí, vamos a la parte negativa que yo encontré en esta película. Lo primero que no me agradó mucho fue que dejaron de fuera la historia de Liz. Dejaron de fuera la parte de la historia de Molly, la hija de Liz. Me gustó mucho, obviamente, que agarraran la historia de otro punto de vista. Pero, ¿qué hubiera pasado si, además de contar cómo le afectó esto a Liz,
hubieran contado la manera en la que le afectó a Molly, porque obviamente Bundy se convirtió en su figura paterna por un tiempo. ¿Qué fue lo que pasó con Molly? ¿Cómo le afectó? Porque obviamente no es como que Molly tuviera una misma relación con Bundy como su mamá, ¿no? Pero es evidente que la conoció cuando era muy pequeña y se ve que realmente le tenía aprecio, que siempre le daba dibujos. Se ven varias interacciones de Ted con Molly y me hubiera encantado, de verdad me hubiera encantado que se hubiera explorado ese punto en el que se hubiera visto cómo le afectó a Molly, cómo trataron a Molly en la escuela después de que se enteraran que su padrastro, se podría decir, fue acusado de tales actos. Yo creo que eso es algo que no me gustó. Siento que la historia hubiera tenido un poco más de profundidad si hubieran agregado la historia de Molly y no la hubieran dejado de lado. Otra cosa que creo que actúa de manera negativa con la película es que no tiene escenas de acción. La verdad es que la mayor parte de la película sucede en calma y siento que eso fue algo bastante desfavorecedor, porque si tú no conoces del caso y quieres conocerlo, te vas a aburrir muy fácilmente, ¿me entienden? O sea, a menos que ya sepas todo lo que pasó, yo hubo momentos en los que sí sentí como que un poco aburrida y lenta la película porque no tenía escenas de lo que realmente pasó sino hasta el final. Siento que se hubieran agregado un poquito de cómo Ted escapó, de cómo fueron las persecuciones y ese tipo de detalles hubieran hecho que la película hubiera tomado a lo mejor un poquito más de ritmo. Me gusta mucho que la película sea para los que conocen del caso, pero no me gusta que sea para los que conocen del caso, ¿me entienden? Sé que esto suena bastante extraño, pero déjenme dar mis argumentos. Con esto me refiero a que si tú conoces del caso, no importa que te pierdas, no sé, 2-3 minutos de la película, ¿no? Porque les digo que en ciertos momentos esta película se me hizo un poco tediosa. Pero si no conoces del caso y es el primer acercamiento que tienes a este caso y a este criminal, obviamente te dan los datos necesarios y te dan la información exacta para que comprendas lo que pasó, pero por la falta de acción, por la falta de esto que haga la película más entretenida, hace que pierdas el hilo. De hecho, la primera vez que vi esta película, sí me llegué a perder en algunas cosas, ¿no? Pero después de ver lo que pasó después, es como de, ah, sí, pasó esto, ah, sí, es en el momento que pasó aquello, ¿no? Entonces sí siento que es una película más para conocedores del caso y siento que eso no es tan bueno, porque si quieres acercarte a este tipo de temática y lo haces con esta película, te vas a aburrir. Dejando de lado las cosas positivas y las cosas negativas, es una película que realmente recomendaría a todo aquel que esté interesado. Es bueno tener este tipo de material que no está basado básicamente en una morbosidad, por así decirlo, y siento que está bien documentado, está, pues, en general la película está bien hecha y nos deja ver la historia desde otra perspectiva. Mi calificación final para esta película son 2 cuchillitos y medio. No es que haya sido la peor película de crimen que haya visto, pero siento que tampoco es la mejor que haya visto. Creo que hay buenas cosas en la película y hay cosas malas y por esa razón le doy esa calificación. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias si llegaste a este punto. Me gustaría muchísimo que me dejaran saber ustedes qué opinan de esta película, si ya la vieron, si no la han visto. ¿Hubo algún detalle que yo me dejé de fuera que a lo mejor ustedes pueden dejar aquí abajo? Los vamos a estar leyendo y vamos a estar, pues, respondiendo sus comentarios. Espero que este video les guste mucho. El objetivo principal de Umbulali no es solamente que conozcan los casos, sino que ustedes se vayan con un aprendizaje nuevo. Habíamos intentado hacer otro tipo de videos, pero el señor YouTube no le gustó y lo bloqueó varias veces del canal a pesar de que lo resubimos.
Así que espero que este tipo de materiales pueda llevar algo nuevo para ustedes y que, no sé, vean después esta película con otros ojos o de otra manera. Así que pues nada, muchas gracias por ver el video hasta el final. Espero que les haya gustado y nada, yo soy Dam y espero que tengas una buena noche. Bye.